Bueno, los saludamos de nuevo. Un abrazo a la gente que ya nos venía acompañando por Winsport. Más preguntarán, y ese silencio es para darle la bienvenida a nuestros televidentes amigos de la pantalla de Winsport. Ahora estamos por todas las plataformas, por todas nuestras pantallas. Ya estamos en Winsport. Les decimos buenas tardes. Bienvenidos al gran previo de Boyacá Chico frente al América. Un partidazo por el grupo B de la Liga Betplay de Mayor. Y a todos los amigos que ya están con nosotros en Winsport más para continuar disfrutando de este previo. Estábamos reviviendo momentos, trayendo un recuerdo de Boyacá Chico y América enfrentándose, un partido muy importante, decíamos, para los amigos que van llegando de Winsports, que es un partido interesante después del empate que se dio en el Atanasio, donde el que gane aquí va tomando de entradita el liderato del grupo. Así que bienvenidos todos, van a ver en pantalla los amigos de Winsports un código QR constantemente para que se suscriban. Arrancaron a finales, para que se suscriban a Winsports más con su operador de cable, para que se suscriban a winsportsonline.com y así puedan ver el equipo que aman de verdad y todos sus rivales. Ahora en la fase definitiva, estamos en las finales ya de la liga, en las finales del torneo de play, así que todo para disfrutar en nuestra pantalla. ¿Usted trajo recuerdo también? Tengo un recuerdo. Recuerdazo. Esto es recontra polémico. Este es un recuerdo polémico. Tenía que ser tema del arbitraje. Tenía que ser ahí sucio. Tenía que estar. Ay, recuerdo. Sí, yo creo que yo fui árbitro en otra vida. Sí, es posible. No sé si bueno, pero no. Pues. Vamos a recordar un instante polémico. En esa final que usted mencionaba, sí, Laura, en la ida pasó algo que marcó la carrera de uno de los mejores árbitros que ha tenido Colombia en su historia, como Wilmar Roldán. Ay, 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 ay. Miren, minuto 90 y no me acuerdo. Miren esto. Y era la última jugada del partido. En el Pascual, que era en el partido de ida. Iba uno. Miren cómo uno queda. En el momento. Va de cara, va de frente y el árbitro en ese instante termina el partido. Lo termina, van todos a reclamarle. ¡Qué locura, por favor! No se entiende. Hace 15 años, Wilmar Roldán, el árbitro central de ese compromiso, iba 1-1. Edu, y era el segundo gol de Boyacá Chico. Claro, ganaba Chico en la ida. Tunja con la ventaja en el marcador y se terminó el partido. Después fue campeón Chico y yo creo que eso bajó un poco el escándalo, pero en ese momento se habló un montón porque claro, quedaba de frente al arco y termina el partido justo en esa acción. Muy extraño. Según nos contaba Laura, alguna vez Wilmar Roldán dijo que es el peor error de su carrera. Sin duda, porque era impedir la celebración de un gol cuando ya estaba la jugada en marcha. ¿Ustedes recuerdan algún otro así a Roldán? ¿Otro error así? No. Habría que ir a buscar. Este es uno de los más bravos. Claro. Este es uno de los más bravos, seguramente. Pero bueno, son recuerdos que tenemos de este Boyacá Chico frente al América, señoras y señores. Cuando sigue llegando público, hay un gran ambiente en las afueras del estadio. Además, antes de ir con esto de las afueras del estadio, yo le quiero decir a todo el país, a toda Colombia, que tienen que hacer el paseo, ojo como lo va a decir, de Bogotá a Tunja. Porque yo no sé cómo es para llegar aquí directamente a Tunja con un vuelo. Pero tomar un vehículo y venirse por carretera de Bogotá a Tunja. Pasar por el puente de Boyacá, llegar hasta Tunja. Digo, es uno de los paseos. Paisajes maravillosos. Claro, es uno de los paseos más desestresantes, relajantes y hermosos que tenemos en el país. Y él vino cantando, música de nostalgia, pone musiquita, va disfrutando del paisaje. Es fantástico parar a comer algo en algún lado. Y Tunja es un gran plan para venir. Invitamos a toda la gente en Colombia que lo haga. Vengan a conocer a Tunja, que la van a pasar rico. Y el paseo de Bogotá a Tunja, sensacional. Bien, muchachos, estamos a 47 minutos y medio del arranque del partido. Integramos a los compañeros en planta baja. ¿Les parece bien? Está don Juan José Mantilla, Don Juan José Mantilla y Daniela Caro, que nos tienen cada uno de los detalles de los equipos en contienda. Un abrazo, un placer. Muy buenas tardes, bienvenidos al gran previo de este juego por la fecha 1 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay de Mayor entre Boyacá Chico y América. ¿Cómo están? Un abrazo. ¿Qué tal, Edu? Abrazo grande para usted, para Gonzalo, Dani, por supuesto, todos los televidentes que se conectan en el cierre de la fecha número 1 de este grupo B. Y así es, nosotros estamos desde la planta baja, desde el terreno de juego de la fría Hidalga Tunja, 14 grados centígrados para el kickoff, que será a las 6 de la tarde. Y es que nosotros también tenemos recuerdo, porque es que en el gran previo, Laura Bernal mencionaba que va a haber dos hombres en cancha que disputaron esa final del 2008, señores. Uno de cada lado. Adrián Ramos, ya lo mencionaron ustedes, erró el penal.
final, estuvo presente en ese subcampeonato del América y 6 meses después iba a estar presente en el título, que significó el título número 13 para la Mechita. Pero del otro lado, en Boyacá Chicó, pudo jugar ese partido el profesor Mario García, quien es hoy el timonel en propiedad de Boyacá Chicó. Una historia particular, señores, respecto a ese juego de Mario García, que estuvo, por lo cierto, en la ida, en el juego polémico del que hablaba Eduardo Luis, el minuto 94, Eduardo, si no me falla la memoria. Y hay que decir también que para esa época, Marco Pérez, hoy en Águilas Doradas, era delantero de la Selección Colombia. Lo convocaron a la selección. Mario García y Chaca Palacios estaban sancionados, dos hombres vitales para Alberto Gamero en ese título. ¿Qué pasó? Ante la convocatoria de Marco Pérez, decidieron que cada uno iba a jugar uno de los partidos de final. Mario García jugó el polémico en Cali y acá terminó jugando Chaca Palacios para que finalmente Boyacá Chicó consiguiera su primera y única estrella. La gente está ingresando, la verdad, nos encanta ver tanta familia en el estadio, camisetas de América, camisetas de Boyacá Chicó, viviendo el fútbol en paz. Pero yo ya les mencionaba la Mechita y con todos los detalles, y un recuerdo también muy bonito, Daniel Acaro junto a la América de Cali. Dani, ¿cómo estás? Juanjo, muy bien, qué gusto saludarte, también a los compañeros, a los televidentes que nos acompañan en este previo de este partidazo entre Boyacá Chicó y el América de Cali. A mi espalda ya empieza a hacer la activación física Diego Nova, los guardametas que también cuenta el conjunto América de Cali, pensando por supuesto en obtener esos 3 puntos y la segunda victoria en condición de visita del América de Cali aquí en la Independencia de Tunja. Casualmente, este será el segundo compromiso que dirige Alexandre Guimaraes aquí en este estadio. El primero fue en el Todos contra Todos de este año 2023-1 y este sería el segundo compromiso. Ni siquiera en su primer paso por el América de Cali estuvo aquí, porque en esa ocasión estaba en la segunda división el Boyacá Chicó y tampoco estuvo aquí con Atlético Nacional. Así que vamos con el recuerdo. Bueno, me uno a esa final del 2008, por supuesto, uno de los momentos más emblemáticos de Boyacá Chicó. Y yo me quedo con la imagen cuando la producción se va con Alberto Gamero y la cara del ahora técnico de Millonarios, con la tranquilidad de haber logrado ese objetivo de bordar la primera estrella de conjunto ajedrezado. Como lo marcaba Juan José, como lo marcaba Eduardo, los ánimos están a flor de piel. Por supuesto, hay mucha más hinchada del América de Cali. Se espera que se llene prácticamente completo el estadio de la Independencia de Tunja y con una muy buena afluencia de público, sobre todo escarlata. Aquí cerca de la zona donde estamos Juan José y yo, a ras del terreno de juego de la Independencia de Tunja, se puede ver realmente lo que es el fútbol en paz. Camisetas ajedrezadas, camisetas rojas y todos conviviendo para ver este partidazo. También, Juanjo, acaba de salir el colegiado que va a tomar la dirección arbitral de este compromiso y también jugadores del conjunto de Boyacá Chicó. Por lo pronto, eso es lo que está sucediendo aquí a ras del Estadio La Independencia de Tunja, un terreno de juego que en algunos sectores todavía se nota que no está al 100%, pero se va recuperando un poco más la grama de este escenario deportivo aquí en Tunja, compañeros. Muy bien, Daniela, bienvenida, un verdadero gusto también saludarte. Y en este gran previo les tenemos un mensaje importante, porque una cosa dice el corazón, una cosa dice el corazón, otra la razón. Y no estoy hablando de la canción de Gilberto Santa Rosa, no, no, no. Una cosa dice el corazón y otra la razón. Mejor siempre créele a las estadísticas y apuesta en Rochebet. Rochebet. Es presentado por Rochebet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas deportivas y casino en línea. Rochebet. Autoriza con juegos. Boyacá Chicó no clasificaba a los cuadrangulares desde la apertura de 2012. En esa liga quedó tercero en su grupo con 7 puntos, resultado de 2 ganados, 1 empate y 3 perdidos. Estas son las cuotas del partido, presentadas por Rochebet. Fue presentado por Rochebet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas y todos tus deportes favoritos. Rochebet. Autoriza con juegos.
Bueno, cada vez más detalles de lo que va a ser este importantísimo juego. Hace poquito se enfrentaron. Seguramente nuestra producción no tiene preparado para analizarlo. Sí, fue uno por uno, partido bravo. Desnaturalizado luego la posición de Brian Córdoba, muy claro. Temprano, al minuto 23. Terminó con 10 hombres América de Cali jugando el resto del partido e incluso estuvo mucho más cerca el conjunto de Xander Guimaraes, sí, en llevarse los 3 puntos que el mismo Boyacá Chicó. Y este partido es importante porque después de este duelo fue el partido ante Deportivo Pereira. Por la expulsión de Brian Córdoba, Alexander Guimaraes utiliza la línea de 3 en el fondo con Luis Paz primero. Después vino el partido ante Millonarios, que fue ese experimento, sí, con ese Barrios. Caos allá, ¿no? El 4-3. Paz jugó hasta de lateral derecho, ¿se acuerdan? Exacto. Pasó de todo ese día. Pero ahí Alexander Guimaraes tomó la decisión de jugar en el fondo con 3 centrales. Ahora ya es Velasco, Andrade, Brian Córdoba, y de ahí en adelante lo que pasó aquí en la Independencia con esa expulsión fue marcando el estilo de juego de este equipo. Y yo creo que en general toda la campaña, Laura, yo he sentido que Guimaraes se ha enamorado de ese 3 en el fondo. Incluso aquel partido que es tal vez de lo mejor que le hemos visto en América este año, que es ese juego donde goleó a la Unión. Recuerdan que el hotel, sí, Turó, ese día utilizó 3 también, por ejemplo. El tema, compañeros, es que tiene tanto en el frente de ataque que resigna un defensor por poner, exacto, más atacante. Es la tentación, claro, de sacar uno de atrás para poner uno de arriba. Sarmiento tiene 6 goles, ¿cómo lo sacás? Barrios tiene 5, hoy no juega, pero habitualmente venía actuando porque llega gol. Suárez es el goleador del campeonato. Carlos Darwin Quintero, uno de los mayores asistidores del campeonato. ¿Cómo sacás a uno de ellos? Entonces, sí, elige Guimaraes sacar a un defensor y poner otro atacante. Me parece perfecto. Yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ya Gonzalo casi que me responde, porque quería preguntarle a ustedes como analistas. ¿Está bien utilizar ese 3? Digamos que el argumento es muy bueno. Quiero, sí, un ofensivo más porque tengo muy buenos ofensivos, lo entiendo. Ahora, a tal punto de improvisar un tercer central. O sea, correr ese riesgo de improvisar un tercer central, lo ha hecho con Paz, con Velasco, lo ha hecho con Paz. Pero, y hoy lo va a repetir, Velasco, porque todo parece indicar que va a ser 3 otra vez como Velasco. La mejor versión de Velasco en los últimos años, me atrevo a decir que es en este momento y jugando en esa línea de 3. Yo creo que por el sector izquierdo, un hombre que es rápido, se ha acoplado muy bien en la comunicación, en los doblajes, con Andrade, que es el cabeza, el líbero de esa línea de 3. Yo siento que más que improvisado fue encontrando un potencial que no conocíamos de Kevin Velasco. Y es una tendencia internacional. El hecho de que hay muchos laterales que se reconvierten a centrales en línea de 3, eso pasa constantemente en el fútbol europeo, por ejemplo. Lo que tenía con Brian Vera, quizás, que era un hombre polifuncional, pero Brian mucho Vera también, más central. También le jugó de central, sí, también, y por jugaba supuesto. Lateral, y yo creo que fue encontrando en Kevin Velasco, Edwin Velasco que se fue al fútbol, ¿eh? Puebla. Sí, se va al México, se va a México, está, ¿sí? Poquita. Por eso lo tiene en la cabeza, porque hoy ha sido la noticia del día. Y lo hablamos mucho antes de entrar al aire, salir al Deportivo Cali, lo que fue la transacción, en fin, pero ahora con América de Cali, Edwin Velasco se ha convertido, yo creo que en ese hombre polifuncional que tiene a Xander Guimaraes, no sé, y le ha funcionado. Una última cosita para terminar. Además, porque creo que tenemos un poquitico de Chicó, porque vamos a escuchar al técnico del equipo ajedrezado. Las aptitudes de un mediocampista central no siempre se pueden recostar hacia la saga, porque a veces el chip del mediocampista central es bajo un radio de acción. Y cuando vos pasas un volante central a una defensa, le limitás el radio de acción. Sí. Y obviamente Luis Paz se vio limitado en su radio de acción de correr para un lado, de quedarse quieto en el otro, o de hacer algún desplazamiento. Entonces, ahí es en donde yo veo más aptitudes en Velasco, claro, que en Paz para hacer defensa. Ese movimiento a Velasco le cae menos mal es mucho más que a Paz. Claro, también, seguro. Es más alto, talla, más cuerpo. Es un hombre mucho más posicional, de un medio campo, de tener un apoyo también al lado en este momento Portilla. Entonces creo que ahí la funciona. Bueno, vamos a hablar de Boyacá Chicó y vamos a escuchar las palabras del entrenador. Tiene varios entrenadores. Lo que pasa es que el que está al frente es el profesor García, que además es absolutamente identificado con el club, su carrera profesional como futbolista, en los éxitos y en las derrotas del club ha estado. Pero este proyecto es interesante porque Boyacá Chicó casi que tiene un pool de entrenadores. ¿Sí? O sea, hace rato vienen La Flecha, García, Chusco, El Chusco. Entonces, ante eso, estamos observando un equipo rico en construcción.
desde la B. Es un equipo bien construido. ¿Y si se, Chusco de qué jugaba? Chusco era un 10, un crack. Digo, el Chusco era un monstruo. ¿De qué jugaba en la flecha? En delantero rápido, ¿de potente y en pega? Ahí está. De defensor. Los tres tienen algo para aportar. No, tiene toda la razón. Los tres tienen algo para aportar. Tiene mucho sentido. ¿Y qué vemos? Un equipo fuerte en todas las zonas. Interesante. A ver, que nos lo cuente. Toda su visión previa al juego, el entrenador del equipo local, Boyacá Chico. Muy bien, compañeros, me acompaña el timonel de Boyacá Chicó, el profesor Mario García. Profe, bienvenido a este previo de Win Sports Más. Y lo primero que quiero preguntarle es por esa sensación que tiene de iniciar en casa estos cuadrangulares. Boyacá Chicó no ha perdido, pero se enfrentan ante uno de los pesos pesados del fútbol colombiano, que incluso tiene la mayoría del público a su favor hoy. ¿Cómo ve ese ambiente? ¿Juega o no juega en contra de Boyacá Chicó? ¿Y cómo se siente para afrontar estos cuadrangulares? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludo para todos y contentos y motivados. Es donde se trabajó para estar, ¿no? El grupo hizo un esfuerzo enorme para estar en los cuadrangulares y bueno, a disfrutar de esta fiesta con mucha responsabilidad y la tarde-noche de hoy, tratar de sacar los tres puntos. Sabemos que para tener aspiraciones de clasificar a la final, tenemos que sacarle provecho a la casa. Profe, usted mencionó la palabra esfuerzo y es clave porque Boyacá Chicó después de 20 fechas no ha variado mucho en su esquema ni en sus titulares. ¿Cómo ve a los muchachos y cómo los nota en la parte física para afrontar estas 6 finales de cara a una eventual final? Bien, bien, el grupo viene trabajando físicamente de buena manera, se ha recuperado bien y sabemos que hoy contra este gran rival que es América se van a esforzar al máximo para poder lograr lo que queremos, que son los tres puntos. Profe, por último, usted mencionó al rival, al América. ¿Qué tipo de equipo se espera que va a salir con el profe Guimaraes el día de hoy? Bueno, es un equipo con una nómina bastante nutrida, que si bien en algunos partidos viene manejando la línea de tres, vamos a ver si lo hace acá en nuestra casa. Me parece que saldrá con línea de cuatro, pero en el frente de ataque de igual manera es donde tenemos que tener más cuidado porque tiene un frente de ataque bastante complicado con jugadores de mucha jerarquía donde tendremos que estar muy atentos a todo. Bueno, profe, pues muchos éxitos y que le vaya muy bien en estos cuadrangulares. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y ahora vamos a hablar del otro entrenador. De Boyacá Chicó, que lo estábamos charlando con Lau y con Camilo Bernal hace un par de horas en el gran previo que tuvimos en Win Sports y en Win Sport Más. Boyacá Chicó, de los últimos 10 partidos, solamente ganó uno contra el Deportes Tolima. Y lo que reflexionábamos con los compañeros era que mientras Boyacá Chicó tuvo partidos aplazados y espacios para planificar partidos y descansar, sacó muchas victorias. Pero cuando se le vino la seguidilla de jugar miércoles, fin de semana, entre semana, fin de semana, ahí es en donde empezó a verse una nómina un poco más corta, más acotada, la recuperación es distinta y eso no le ha permitido a Boyacá Chicó sacar más puntos después del excelente comienzo que tuvo. Creo que eso tiene mucho que ver, pero también hay una realidad, el fixture. Primeras 10 fechas le favoreció. Claro, muchos fue contra muchos equipos, muchos partidos en casa y equipos que puede mirar cara a cara. Ahora, los segundos 10 fueron todos los grandes. Exacto. Todo lo que le tocaba y era hacer la gran campaña en la primera parte del torneo y después aguantarla y lo sacó bien. Le favoreció haber tenido ese colchón de puntos porque si vamos a los números de los últimos 5 partidos, no más de los últimos 5, ha empatado 4, perdió 1, tampoco es que pierda mucho. Es que ganó uno solo el último 10, dice. Pero, sí, contra Tolima. Deportes Tolima aquí, el 2-0, pero tampoco es que pierda mucho Boyacá Chicó, es decir, cuando se planta para defenderse, para dejar su arco en cero, también lo hace muy bien el cuadro de Mario García. Hay que ver ahora, en este arranco, en este nuevo aire, ¿para qué está hecho definitivamente Boyacá Chicó? Aquí se va a dar cuenta la manera en que la plantilla se ha gestionado para llegar a estas instancias. Vamos a hablar de Guimaraes. Estuvimos dialogando con Tulio Gómez, uno de los máximos accionistas que tiene el equipo americano. Y el tema obligado era Guimaraes. ¿Por qué no se lo renueva el entrenador? Y la sensación que siempre nos quedó a todos nosotros en el show es que algo no gusta de Guima.
Haciendo averiguaciones, dicen que no es un entrenador que le apueste mucho ni crea mucho en los juveniles. Y ustedes saben cómo es el mundo del fútbol hoy. La verdad, hoy no sacar jugadores de la cantera es gravísimo. Claro. Millonarios está apuntando a eso y le va muy bien. Nacional está en ese camino y le va muy bien. Y América no se puede quedar atrás. Por eso hoy Guima juega estos cuadrangulares, arranca los cuadrangulares con la incertidumbre, comillas, de no saber qué va a pasar con él en América. A ver, juveniles que actuaron, por ejemplo, el partido pasado contra Bucaramanga. Estuvo Asprilla, que tuvo varios partidos ante varias lesiones de diferentes defensores. Sí. Apareció el chico Angulo. Daniel Quiñones volvió, pero ya no sé si vale considerarlo como juvenil a Daniel, al ratón. No, para nada. ¿Y al Miche Sánchez tampoco? Tampoco. ¿No son consolidados? No. Listo. Bueno, el chico Bravo jugó contra Bucaramanga, pero se va a ir a préstamo a Portugal, por ejemplo. Entonces, Daniel Mosquera, que viene Contreras. La verdad es que han salido pocos con Guima. Esa es la realidad. Sí. Salen muy pocos jugadores juveniles con Guimarães. Vamos a plantear lo siguiente: llegaron refuerzos de mucha calidad, de mucho calibre, que tienen que sí o sí jugar. Cristian Barrios, Iago Falque, Andrés Sarmiento. Exacto. Entonces, tampoco se le puede dar cabida. Sí, puede haber un empalme poco a poco, pero es que la nómina hoy de América de Cali es de lujo. Pero han jugado muy poquito. Pero hay un conflicto ahí, Edu, porque cuando equipos grandes se refuerzan bien como América este año, entonces la deuda es los juveniles. Cuando llegan jugadores no tanto de renombre, no tanto peso, entonces se pide por los juveniles. Ahí en el discurso... Yo creo que hoy en día tiene que haber un equilibrio, Gonzalo, y ya vamos a escuchar a Guima, porque mira, para mí Atlético Nacional tiene la mejor nómina del país, o la segunda mejor nómina del país. Sí. Y este año, y en este semestre, han puesto a debutar 18 jugadores juveniles. Pero porque esa fue la ideología 18. Desde un principio. Bueno, ¿y a dónde Pablo quiere ir América? Pablo Torre es justamente un entrenador de ese calibre, de esa entraña. Y yo creo que América quiere eso, Laura, y no ven en Guima ese hombre. Por ahí está el tema. Bueno, a ver qué dice el técnico del América. Arranca los cuadrangulares para el profesor Guimarães también con este equipo americano. A ver, profe. Profesor Alexander Guimarães, bienvenido a la previa de este compromiso ante Boyacá Chicó. Profe, ya empieza la fase definitiva, ya conocieron a Boyacá Chicó, a la Independencia de Tunja. ¿Cómo está planificado este compromiso para poder llevarse los tres puntos en este arranque de los cuadrangulares? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que está esperando el partido. Por supuesto que venimos acá con toda la ilusión de poder conseguir unos resultados positivos. Sabemos lo complicado que es acá. Sin embargo, le dimos todo el descanso necesario para que el plantel estuviera fresco para hoy. Y por lo tanto, hemos venido con toda la planilla, ¿no?, que tenemos a disposición. La vez pasada jugaron aquí en la Independencia a las 8 de la noche, hoy van 2 horas más temprano, a las 6 de la tarde. ¿Qué análisis se puede hacer de pronto de ese cambio del itinerario? No, creo, por lo menos no sé a qué hora se oscurece acá, ¿verdad? Pero quizás el primer tiempo lo tengamos todavía con luz natural, ya que la iluminación acá es un poquito oscura, ¿no? Así que, bueno, trataremos de adaptarnos a eso también. Profe, la ausencia dentro de la formación titular de Cristian Barrios se debe a una decisión técnica, una molestia muscular o a qué? No, una decisión estrictamente técnica debido a ciertas cosas que vimos, cómo lo manejamos en el partido anterior, la recuperación que ha tenido Mena, ¿verdad? Que pudo jugar 90 minutos allá en Bucaramanga sin ninguna molestia. Así que por eso la no inclusión de él desde el arranque. Profe, muchísimas gracias y muchos éxitos el día de hoy. Gracias, mi hermano. Tienes mil razones para decidir mejor. Créele a las estadísticas y apuesta en Rochebet. Es presentado por Rochebet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia. El equipo que más goles convirtió en el todos contra todos en condición de visitante logró 15 anotaciones, aunque también recibió 16 goles fuera de casa.
Estas son las cuotas del partido, presentadas por Rochebet. Fue presentado por Rochebet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas y todos tus deportes favoritos. Rochebet. Autoriza con juegos. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos con todos ustedes disfrutando de este gran previo. Y miren este mensaje importante también, porque entren al mundo, sí, entra ya al mundo de ganadores BetPlay, un mundo lleno de oportunidades para triunfar. Conócelo, ¿dónde? En betplay.com.co. BetPlay, apuéstale a tu pasión, autoriza Coljuegos. Refineros. Señoras y señores, vamos a conocer las formaciones de los equipos. Estos son los que invitan a ver el partido. Para los que nos están viendo por Win Sports, ahí tienen el código QR. Suscríbanse a la pantalla de Win Sports Más y WinSportsOnline.com para ver este juego. Nos vamos a las formaciones de los equipos. Don Juan José Mantilla nos trae el equipo local y Daniel Acaro, el equipo visitante. Adelante, por favor. Y vamos a empezar entonces con el conjunto local, con el Boyacá Chicó, que ha hecho de este escenario todo un fortín y tiene prácticamente que una variable en su esquema. Venía de jugar con un 4-4-2 frente al Deportivo Cali y hoy presenta un 4-3-3 con dos variantes. En el arco aparece Rogério Caicedo, el mejor arquero del torneo Betplay Di Mayor 2022-2. La línea de cuatro con Henry Plazas y Elkin Mosquera como la pareja de centrales. Lateral derecho Delvin Alfonso y por izquierda Eduard Vanguero, que le termina ganando la posición
Agustín Aleo. En la mitad de cancha, ese tridente increíble con Frank Lozano, con Sebastián Támara y con Kevin Londoño han sido titulares prácticamente durante las 20 fechas que ha disputado Boyacá Chicó. Y los cambios llegan en punta porque aparece entonces por derecha Jaime Romir Balanta, ex América de Cali, por cierto. Por el centro, el primer cambio, porque no aparece Michael Knight Gómez y sí aparece Sebastián Colón, recibiendo la confianza y la oportunidad del profe en su segunda titularidad en el semestre. Y por izquierda aparece Wilmar Cruz, reemplazando a Luis Ángelo Peña. Luis Ángelo Peña, que frente al Deportivo Cali había sumado a la línea 4 del medio campo, pues hoy sale y le da paso a un doble 9, o mejor dicho, a un extremo por izquierda que vendría siendo Wilmar Cruz. Así es, señoras y señores, la formación entonces de Boyacá Chicó y el 4-3-3. Daniela, con el América de Cali. Así es, Juan José, el profesor Alexandre Guimaraes, que mantiene esa línea de tres en fondo y tiene bastantes novedades, si tenemos en cuenta la formación titular que utilizó para el partido frente al Atlético Bucaramanga, duelo que ya tenía definido el destino del conjunto americano y que, como ustedes lo venían mencionando, pues contó con varios juveniles. De esa nómina titular, el único que se mantiene para este compromiso el día de hoy en la Independencia de Tunja es Sneider Mena. La formación titular tiene a Diego Noboa como el guardameta del conjunto escarlata, línea de tres en fondo con Brian Córdoba, Kevin Andrade y Edwin Velasco, jugadores más adelantados, los volantes de la primera línea, Luis Paz en lugar de Franco Leis, que está cumpliendo su segunda fecha de sanción, acompañado de Juan Camilo Portilla, que es inamovible en el cuadro escarlata. Los tres jugadores más adelantados, como lo venía mencionando, es Sneider Mena, que se mantiene en la formación titular con respecto al partido de la fecha 20 de la Liga Betplay de Mayor. Aparece el científico del gol, Carlos Darwin Quintero, y por supuesto también otra de las cartas anotadoras del equipo que hoy oficia como visitante, Andrés Sarmiento. Y los dos jugadores en punta, también reaparece Facundo Suárez, que estará acompañado por el número 20, Adrián Ramos. Esa es la formación titular del América de Cali para enfrentar el día de hoy a Boyacá Chicó. Gracias, gracias Daniela. Por supuesto, es un gran equipo el que pone América, por supuesto, arranca en las finales y no puede dar absolutamente nada. Entra al mundo de ganadores BetPlay, un mundo lleno de oportunidades para triunfar. Conócelo en betplay.com.co. BetPlay, apuéstale a tu pasión, autoriza Coljuegos.
a quienes le mandamos un abrazo y agradecidos también por todo el aporte para llevarle a todo el país este detalle. Miren, esto fue lo que pasó en aquel juego. ¿Lo recuerdan? Esa jugada que hace el equipo americano de una persistencia, ¿eh? Sí. Que va hasta el fondo, nunca deja morir la jugada del América. Recordemos que esto estaba marcado por aquella expulsión prematura de Brian Córdoba y América igualmente consiguió imponerse en el marcador. Una gran jugada de Adrián Ramos que batalló y luego fue solo tocarla para que marcara el gol América de Cali. Y realmente lo mantenía bien el conjunto americano hasta que llega más adelante el empate de Boyacá Chicó. Pero fue un partido que, a pesar de que tuvo 10 hombres, el conjunto de Allende Guimaraes fue superior en el trámite. Incluso tuvo oportunidades para poder concretar la segunda celebración. Empezó a jugar un poco reactivo, dejó en punta a Facundo Suárez hasta el final, un hombre que batalló muchísimo y aquí llegaba la igualdad justamente el 1-1. Sí, un grito casi agónico por parte de Vanguero y finalmente un punto para que Boyacá Chicó continúe con su invicto como local. Lo decíamos, de las 7 victorias que tiene Boyacá Chicó en el campeonato, 6 de ellas han sido en casa y en este año no ha perdido, se mantiene invicto. Lau inclusive se estira a años anteriores y campeonatos anteriores a incluso la primera vez, ¿no? 18. Sí, 18 partidos. Para ver una derrota de Boyacá Chicó en este escenario tenemos que ir al duelo ante Bogotá. Terminó cayendo 1-0 en este escenario, pero de ahí para acá han sido 18 duelos en donde realmente ha hecho un fortín el cuadro de Mario García en su casa, aquí en la Independencia en Tunja. Me parece curioso que Alexandre Guimaraes haya tomado la decisión de dejar en el banco a Cristian Barrios, un hombre que justamente conoce muy bien este escenario. Aquí se formó, aquí salió de Patriotas, digo, se formó en su máximo nivel futbolístico, lo que hizo justamente que América de Cali pudiera tener el servicio de este gran jugador. Venía haciendo las cosas muy bien, Gonza. Hay que evaluar qué busca más de Sneijder Mena. Sí, es un jugador quizás con más tranco físico para correr por esa banda, en esta cancha que es muy amplia, pero Cristian Barrios venía siendo, para mí, el ideal en la función que lo quería Alexandre Guimaraes, por lo bien que conoce este escenario. Y es el tercer goleador del equipo. Sí. Después de Suárez y Sarmiento, Barrios es el tercer goleador del equipo. Pero bueno, son detalles y son futbolistas que tienen que estar para jugar con América. Hoy es el turno de Mena. En otro partido seguramente será el turno de Barrios. Es que este equipo, que es grande a nivel continental, te exige eso, estar preparado para el momento necesario, para estar preparado en el momento oportuno. Hoy es el momento entonces para Mena nuevamente. Recordemos que Mena inició el campeonato jugando en esa banda derecha, después fue perdiendo el puesto y hoy tiene una gran oportunidad. Recordemos que Mena actúa en el Deportivo Pasto. Actúa en el Deportivo Pasto y obviamente también está habituado a escenarios de altura. Entonces, seguramente desde ese factor lo piensa Guimaraes. Y en el caso de Sarmiento, indudablemente está siendo uno de los mejores jugadores del campeonato, no solamente de América. Yo lo pongo como uno de los mejores fichajes del torneo, porque la verdad estábamos a la expectativa de ver cómo se iba a reinsertar Sarmiento en este equipo de Guimaraes y finalmente lo viene haciendo de una manera genial, con impacto en el marcador, con impacto en el juego y ya es el dueño de esa banda izquierda, inclusive promoviendo este cambio de sistema del profesor Guimaraes. Es cierto, 6 goles, 1 asistencia, el jugador de Sarmiento, que desde que llegó y fue parte de esa nómina inicialista en la pretemporada, en ese partido amistoso ante Llaneros, se veía que llegaba con una buena forma, que iba a ser importante para el equipo, se fue acoplando y ahora es el dueño de esa banda izquierda. De ese recuento que hacíamos de ese 1-1 de lo que fue en la fase regular en ese compromiso aquí en el Estadio de la Independencia de Tunja, faltaba un hombre, que era Carlos Darwin Quintero, estaba pagando fecha de sanción en ese partido. Es muy diferente cuando Carlos Darwin Quintero está en el terreno de juego y sin duda aquí este partido va a ser totalmente diferente. Por supuesto, es una instancia ya de cuadrangulares, así que vamos a ver cómo Carlos Darwin Quintero, con esa visión que tiene Gonza en este escenario, en este terreno que es tan amplio, empieza a encontrar los movimientos de Facundo Suárez arriba y de Adrián Ramos. Será clave como enlace claramente Carlos Darwin Quintero. En el caso de Boyacá Chicó, en el campeonato,
Beto, es el equipo de los clasificados a los 8 el que menos ganó, ganó 7 partidos, es el que más empató, empató 9, y a su vez después de Nacional, Águilas y Millonarios es el que menos perdió. La verdad que es una campaña muy buena la del Boyacá Chicó en cuanto a lo numérico, 24 goles convertidos, apenas 18 recibidos, junto a Nacional y América, justamente son los equipos menos goleados del campeonato, así que la verdad que Chicó, por donde se lo mire, en la fase ofensiva y también en la defensiva, ha dejado muy buenas cosas. Eso sí, solamente una victoria en los últimos 10 partidos, los que veníamos mencionando, necesita recuperar buenas sensaciones, creería que las ha mantenido, pero no se han trasladado resultados, muchos empates, la derrota contra Atlético Nacional, la última victoria termina siendo en la fecha número 15 frente al Deportes Tolima, en casa en este año está invicto, 11 partidos sumando Liga y Copa, 6 victorias y 5 empates, y viene de igualar 0-0 ante el Deportivo Cali para lograr la clasificación. Hoy Mario García va a dirigir su partido número 84 al mando de Chicó. También le podríamos computar partidos en donde acompañó a la Flecha Gómez. Sin embargo, como él, el mandamás de Boyacá Chicó, este es el partido 84. Solamente ha perdido 19. Entre el torneo y la liga desde el ascenso de Boyacá Chicó, solamente ha perdido 19 partidos. Los goleadores de Chicó, Plaza Sibalanta. Y hoy, el tercer goleador, al igual que en América con Barrios, también está en el banco. Es Michael Ney Gómez. Una de las cosas que habíamos ponderado de este Boyacá Chicó es que tenía aquella nómina titular, el tipo ya que salía casi de memoria, pero vamos a los resultados y había perdido un poco de sorpresa el cuadro de Mario García. Por eso hoy se da estas dos modificaciones en el frente de ataque. Michael Ney Gómez con 4 goles en el banco, el referente punta, el 9. Por la banda izquierda, Ángelo Peña, 2 goles, 3 asistencias, hoy también en el banco. Quienes ingresan en su lugar, William Cruz y Sebastián Colón. Hay que ver este jugador que muy pocos minutos ha tenido en este 2023, el jugador Sebastián Colón, que nos va a presentar en el terreno de juego, pero sí es llamativo que se dé este cambio en el frente de ataque de uno de los equipos que es en la producción ofensiva de los más certeros. 24 goles, lo decía Gonza muy bien, 18 en contra, pero sí, esa sorpresa que quizás había perdido el cuadro ajedrezado en la parte ofensiva, ya con una nómina muy estructurada, muy encasillada, el 4-3-3 con los dos hombres que hoy van al banco como protagonistas, hoy le quiere dar algo diferente, quiere sorprender desde el tablero, desde el inicio, Mario García, Alexandre Guimaraes con estas dos modificaciones, y hay que ver si resultan, porque venía siendo una nómina, como lo mencionamos y lo reiteramos, ya muy estudiada, ya se sabía cómo iba a jugar el cuadro de Boyacá Chicó, pero con esos resultados en donde no ha podido ganar solo uno en los últimos 10 partidos, pues algo diferente tenía que mostrar Mario García, y al final con esas decisiones en el frente de ataque se va a ver algo diferente, justamente por la nueva apuesta que hoy tiene Mario García para poder competir con más velocidad arriba, con un William Cruz que es explosivo y con Colón. Vamos a ver a Gonza qué nos propone Sebastián Colón en este Boyacá Chicó. Ya estamos viendo al juez central y a sus asistentes, Andrés Rojas de Bogotá, estará al comando arbitral en este compromiso. También vemos la 20 de Adriancho. Y obviamente el referente de Boyacá Chicó, Henry Plazas, 4 goles de tiro libre. Atención a la pelota quieta con el venezolano que tiene un remate potentísimo. Yo llevaba tiempo sin encontrar un futbolista con tantos goles de tiro libre en el campeonato. 4 tiene Plazas, tiene tremenda bomba, así que habrá que estar muy atento en el caso de América de no realizar faltas, de no realizar infracciones cercanas al área. Ya el clima es espectacular, Eduardo. Señoras y señores, a la cancha los protagonistas, con ustedes el equipo arbitral, éxitos para ellos y los equipos que verdaderamente aman. Les presentamos, señoras y señores, a Boyacá Chicó y el América. Así lo reciben en esta fiesta, en este estadio, tremendo espectáculo. Con pirotecnia incluida, nos metemos ahora en los actos de protocolo. Arranca la jornada dominical. Espectacular partido, esperamos.
señoras y señores, vamos a ir con la ficha técnica del partido, las formaciones. Así va el local, así va Boyacá Chicó, por favor, Gonzalo. Muy bien, repasemos entonces el 11 del Boyacá Chicó con Rogerio Caicedo en el arco, Alfonso Mosquera, Plazas, Vanguero, Tamara, Lozano, Londoño en la mitad, Balanta, Colón y Cruz serán los 11 titulares. De Mario García, de Chusco Sierra y de Flecha Gómez. Mencionémoslo a los tres. El equipo ajedrezado con su habitual 4-3-3. Y en el banco de suplentes actuarán Víctor Soto, Galileo del Castillo, Víctor Perea, Juan Fernando Asprilla, un ex América, el argentino Aleo, el venezolano Peña y Michael Nay Gómez. Perfecto, esa es la formación entonces del equipo local. Y ahora hay una fiesta tremenda en este estadio. Una locura, cómo se han tomado definitivamente las tribunas, todos los hinchas escarlata, señoras y señores. Nos vamos a ir al sorteo de capitanes, a ver. El consejo que envía el árbitro central, la fotografía de rigor, y los presentamos a los del equipo arbitral. Hoy con Andrés Rojas de la ciudad de Bogotá, la asistencia de Julio Hoyos, de Yair Padilla y de Danilo Sarmiento. Éxito, muchachos, en el campo de juego, pero además tenemos el VAR. Hoy con Keiner Jiménez y Steven Camargo. Éxito, muchachos. La buena con el taxi. Eso sí, que no lo mencionemos más, please, de corazón. Y ahora, ¿cómo va la mechita? Así va la mecha, así va la América, Laura. En el arco, Diego Noboa, Brian Córdoba, Kevin Andrade y Edwin Velasco. En esa línea de tres, por la banda derecha, Sneijder Mena, Juan Camilo Portilla, Luis Paz, el doble pivote en la mitad de la cancha. Por el sector izquierdo, Andrés Sarmiento, Carlos Darwin Quintero, el hombre de enganche, el número 25. Y en punta, Adrián Ramos con el 20 y Facundo Suárez con el número 9. Estos los elegidos por Alexandre Guimaraes en esta estructura a priori 3-2-3-2, con los dos hombres en punta, los dos goleadores de América de Cali, o uno, el goleador con 7 goles, Facundo Suárez, y Adrián Ramos, uno de los máximos asistidores del conjunto América de Cali, después de Carlos Darwin Quintero con 4 asistencias. Los suplentes, Juan Pablo Munera, Cristian Barrios, Luis Sánchez, Daniel Quiñones, Luis Felipe Mosquera, Daniel Mosquera y Kevin Angulo. La nómina de Alexandre Guimaraes para enfrentar este compromiso. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, ha llegado la hora. Toda la gente que nos acompaña por Winsport, suscríbanse a Winsport Más, vamos. Utilicen el código QR, suscríbanse a Winsport Más y winsportsonline.com. Partidazo importante para estos equipos, pero ni hablar para Millonarios y Medellín, que están ahí pendientes a ver qué pasa acá en la Independencia. El que gane aquí quedaría puntero en la fecha 1. Si hay empate, bueno, el grupo sigue tremendo, un grupo muy parejo. Todos preparados, señores, gracias a los que nos han acompañado por la pantalla de Winsport. Nos vamos solo por Winsport Más y winsportsonline.com.